92.9. Camina por la vida con el estilo de Zapatos Look, la esencia de un gentleman y Zapatos Look, Gentleman Spirit, las unidades doradas de Chevrolet y Lubritec, la pieza clave de tu motor. Presentan Pensar es clave. Federico Sánchez te invita a reflexionar sobre las vueltas que da la vida. Un espacio diferente y creativo para descubrir a interesantes personajes. Pensar es clave por la 92.9. Estamos al aire ahora sí. Pensar es clave, miércoles 17 de mayo. Un equipo muy profesional, todos dedicados al meneo de las perillas. Para allá, para acá. Estamos saliendo por streaming www.radiolaclave.cl. Una perendilla la cuestión. Y tenemos Twitter también, @radiolaclave. Le subieron el volumen a la base. Es que lo que pasa es que la gente está haciendo muchas cosas. Estos cabros están haciendo una parrillada. Yo los veo ahí. Además, están meneando las perillas. Tienen un negocio que venden algo. Yo no sé lo que es. ¿Qué es lo que venden, oye? Porque entra gente y sale con paquetes. El otro día me preguntó alguien arriba, ¿venden las empanadas de Lucas? No, le dije yo, ¿qué empanadas de Lucas? Si esto no es una masandería. Pero bueno, ahí estamos, ¿ok? Listo, perfecto. Hoy día tenemos un invitado genial. Porque lo primero difícil es definirlo, ¿eh? En realidad él, yo creo que se reduce cuando dice actor, cuando dice guionista, cuando dice director de teatro, guionista de cine. ¿Qué es lo que eres, Mateo? Mateo Iribarren está con nosotros. Oh, hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es la definición? ¿Cómo te definimos? Porque la otra es tirarnos hacia ciútico y decir, bueno, la verdad es que yo soy un hombre renacentista. Eso sería increíble, ¿no? Yo me las bato, digamos. Esa es la cosa, ¿cierto? Sí, soy ya un sobreviviente luchador. Pero estudiaste incansable. Yo estudié cine. Ahí está la cosa. Estudié cine en Bulgaria. Entonces ya es una cosa bien extraña, pero lo hice. Y también me dedico al teatro, pero eso como una cosa personal. Bueno, llevo 30 años haciendo obras. Y cine y escribo guiones que conozco muy bien. Sí, que conozco muy bien. Claro. Que eres bueno para los guiones, seco para los guiones. Esto es lo que más se me da, digamos. Bien. Sí. Muy bien. Es como los futbolistas, se nos dieron las cosas, ¿viste? Se fue dando el partido. Eso es entretenido, Mateo, también que partamos conversando. Estábamos hablando al principio, nosotros nos conocemos de cabros chicos, sí, nos topábamos, supongo, por ahí cerca del colegio. Yo estaba en el Notre Dame, tú estabas ahí en el Francisco Miranda. Sí. Dos colegios más raros que una culebra con oreja. Eso no, lo muy mejor, raro, ¿no? Ya dejaron de ser raros, pero eran raros en ese. ¿Cierto? Época. Eran muy, muy entretenidos. Sí, claro. Eran colegios que a nosotros. Dictadura era el desorden total, y otra cosa. No, y no solo el desorden total, más que el desorden, era el caos total. Era el caos total. ¿Cierto? Sí. Y además uno era educado desde la adversidad, claro, desde lo poco, claro, desde la escasez. Entonces, era muy bueno eso porque uno salía musculoso. Sí, salía ahí con mucha, ¿cierto?, imaginación. Claro. Bueno, yo me refería a musculoso en ese sentido. En el otro sentido, sí, nunca lo logré. Nunca lo hicimos. Nunca lo logré. Oye, y además tú fuiste autoexiliado. Sí, claro. Tú te autoexiliaste a Bulgaria, de hecho. Sí, me fui. A ver, explícame. Me fui a España y después de ahí derivé en Bulgaria. Ya, pero ¿y cómo se toma la decisión de autoexiliarse? Que es una discusión muy potente que yo tengo, porque el otro día yo descubrí que, por ejemplo, el Museo de la Memoria es para todos aquellos que han sufrido violación a los derechos humanos a partir del 11 de septiembre de 1973. Claro. Entonces yo le dije, oye, espérate un poco, en Chile hay una historia de exilio. No, me dijo, por ejemplo, los del periodo de Allende no son exiliados, me dijeron. Esos son autoexiliados. Claro, que nadie lo echó. Claro. Claro. Es que te pueden echar explícitamente, pero también te pueden echar tácitamente. Y por eso que me interesa mucho estar conversando con un personaje que se autoexilió. Sí, yo tenía, qué sé yo, 18 años cuando me fui, 17 años. Entonces, no me echaron porque no podían, no tenían cómo. Y yo esperé que me echaran, pero no me echaron, así que me fui. Pero porque, espérate, ¿y intentaste que te echaran? Intenté que me echaran, fui a tirar piedras, protesté, caché. Estuve varias veces preso, donde protestas y cosas, pero no me echaron. Entonces.
cosas que pasan que, de hecho, sería bueno que revisara la dictadura sus su procedimientos, porque aquí se les pasó un gallo. Sí. ¿Te fijas? Ya. Sí, sí. Perfecto. Y entonces encontré, claro, encontré que el país a nivel cultural era impresentable. Y me fui a España. Bueno, yo nací en España, entonces tenía doble nacionalidad. La tenía sí, un pelito más fácil. Sí, aproveché ya eso. ¿Y a dónde llegaste a España? Por supuesto, ¿Madrid? A Madrid. En esa época que uno entraba a España haciendo escala en Dakar. Claro. ¿Te acordáis? Claro, claro. Claro, se hacía escala en Dakar. No, yo me fui en un charter en eso, Spantax, se llamaba. ¡Ah! ¿Te acordáis de los Spantax? No, impactante. Era un avión que era, no sé, se llovía. Claro, claro, claro. Era un Spantax. Era un Spantax. Me fui en una noche de Navidad, fíjate. ¿Ya? Entonces pasé la Navidad en el avión. No te creo. Una cosa muy insólita. Mirando por la ventana a ver si pasaba el viejo pascuero con los renos. Claro, no iba nadie en el avión. ¿Nadie? No, iba poca gente, porque ¿quién va a viajar? Eso es bueno, sí. Porque te haces más amigo la azafata. Sí, no, chupamos y comimos hasta que nos dio puntamos. Fue una Navidad maravillosa. Sí. Ya, y llegaste. El amargo caviar del exilio. El amargo caviar del exilio, claro, exactamente. Ya, y llegaste a Madrid. Y llegué a Madrid y empecé a hacer cosas audiovisuales. Me metí en unos talleres. Que además, hay que decir que en ese momento en Madrid estaba todo pasando. Todo, ¿no?, pasando, el destape. 80. El destape, 80, claro. 80. ¿Viste cómo le pegué al seco? Sí, sí, sí. El destape español, ¿te acuerdas? Destape español. Los españoles insólito. Nunca habían consumido tanta cocaína en la historia. O sea, porque... Pero consumían de todo, era todo. Como un... No, ¿te acordáis? No, salían de marcha todos los días, hasta las 6 de la mañana se pegaban una peina y se iban a trabajar de vuelta, sí, eran impactantes. Sí, muy liberados. Después ahora la comunidad económica lo ordenó. Claro. Y ahora están más bien lateros. Si quieren ser parte del club, tienen que ordenarse. Sí. Y además, en esa época, ¿te acordáis? Estaba esa revista que era, no sé si había salido el 80 ya, La Madrid. La verdad, esa revista. No, no me acuerdo, pero. Buenísima, que la hacía el Ayuntamiento de Madrid y era una revista re loca. Sí, y paralelamente el Ajo Blanco. Sí, el Ajo Blanco era muy bueno. Increíble. Es que el alcalde de Madrid era un viejo que era muy simpático, nieto o algo así, no me acuerdo el apellido. Y era un viejo que era increíble. O sea, hacía fiestas todos los fines de semana a nivel de ayuntamiento, digamos. Ay, buena. En la municipalidad. No, en la claro, no, todas así. Las calles, era una fiesta permanente, una orgía perpetua. Maravilloso. Sí. Ya, ¿y por qué entonces dejaste España? Porque uno dice, aquí. Porque aquí gané una beca. Gané una beca y me tenía la posibilidad, porque era un concurso de videos para países de la órbita socialista en esa época. Perfecto. Y a mí me intrigaba mucho, yo era muy comunista en esa época. Ya. Muy. Así, ahora ya no tanto. No. Perfecto. Ahora ya no tanto. Es que con los años uno se va poniendo momio. Hasta la muerte que te transforma efectivamente en un hombre de derecha como corresponde. Sí, pues, obvio. Lógico. Sí, pues uno se va poniendo momio con la edad. Qué bonito el concepto de momio en todo caso. ¿Eh? ¿Cachai? Tieso. Sí, pues. Porque eso es lo que. A eso se refiere. Se van quilosando. Claro. Ideológicamente. Claro. Ahora, sí. Y es verdad que está lleno de gente de izquierda que son súper momios. Son súper momios. ¡Súper momios! Sí. Increíble, sí, ya. Sí. Genial. Buenísimo, sí, el concepto. Son más momios que los momios. Claro. Exactamente. Sí. Bueno, está lleno de momios. Chile es una momiería total y absoluta. O sea, yo creo que le estamos haciendo la competencia a Egipto así, pero heavy. Sí. Con las momias y los momios. Sí. Increíble. No. Sí. Chile es un país de momios. Sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, y ahí Oye, hemos tirado hartas máximas y llevamos recién 10 minutos de programa y hemos tirado como 5 máximas. ¿Ya? Ya, perdona, ¿y te fuiste a Bulgaria? Y me fui a Bulgaria, elegí como el país más raro y vi una película que se llama Cuerno de Cabra, de Metodi Antonov. La vi en Madrid y me encantó. ¿Ya? Entonces me fui para allá con la esperanza de tener esa clase de maestro y los tuve, fíjate. ¿Ah? Tuve un pool de profesores búlgaros. Perdón, de, mi cultura. De la corriente de Tarkovsky. Eso te iba a decir, perdón, mi cultura. Tarkovsky es
búlgaro o no? Es ruso. Ya, pero hizo escuela en Bulgaria. Claro, hizo porque escuela Andrei, en Bulgaria. Andrei Tarkovsky es lo realmente máximo. Alucinante. Y fíjate que me pasa que la gente no lo conoce o se da la opinión esta como además del momio chileno que te dice, esa película son muy lentas. Sí, son muy lentas. A mí no me entretienen. Claro, no. No me agarró la película, no me agarró. Como si la película tuviese que ser un pulpo. Claro. Que te agarre, fíjate. Claro. Para que no te vayáis. Claro. No, terrible. Terrible. Bueno, no, esas películas de Tarkovsky son maravillosas. O sea, maravillosas. Te cuento una anécdota increíble. Yo, una vez estando en Italia con Comparini, nosotros hacemos un programa de televisión muy malo que se llama City Tour. Sí. Lo he visto. Es casi tan malo como este programa de radio. Pero. Bueno, y entonces lo entretenido es que estábamos en Italia, en la Toscana, y yo le digo, Comparini, yo sé que Tarkovsky grabó una escena de nostalgia, sí. Nostalgia, sí. En un lugar cercano aquí en la Toscana. ¿Por qué no vamos a ver? No, me dijo que... Además, me puede haber dicho quién es Tarkovsky. Entonces me puse a buscar y llegamos al lugar que se llama San Galgano, que es una abadía gótica abandonada en la Toscana, donde Tarkovsky grabó esa escena, ¿te acordáis? De nostalgia, que ve un primer plano y se va alejando, y el gallo está dentro de una catedral sin techo. Sí, sí. Ya, esa escena fue grabada ahí. Y nosotros, con la suerte que tenemos, estaba abierta, y nos metimos y grabamos adentro. Oh, ¿hiciste el mismo plano? No sé si el mismo, porque no teníamos el equipamiento que le llaman. Pero mostramos el lugar. Oye, fantástico. Y tú sabes que en San Galgano está el mito de la espada en la piedra. Hay una espada clavada en una piedra, que se supone que era San Galgano, que era como un personaje así como Canichó. Sí. Bueno, para el... ¿Ah? Sí. Y que se convirtió. Y cuando se convirtió, clavó la espada en la piedra y se transformó en un santo. ¿Cachai? Mira. O sea, tenemos posibilidades todavía. Dejó de chupar. No dejó de chupar, pero lo hacía oficialmente. Bueno, estamos conversando con Mateo Iribarren. Esta conversa viene buena. Yo quiero partir por una muy buena canción que a mí por lo menos me gusta. Ojalá sea igual. American Woman, Lenny Kravitz o Kenny Lavitz. Con American Woman es bueno ese cover, ¿eh? Es casi mejor que el original, fíjate. Es mejor que el original. Ya dije, es casi mejor, y ahora ya dije, es mejor que el original. O sea, me convencí a mí mismo, ¿cachai? Extraordinario. Estamos en el Pensar es Clave, miércoles 17 de mayo, conversando con el actor, guionista de cine, director de teatro. ¿Qué más? ¿Qué otro título le ponemos, Mateo Iribarren? Guaripola. Guaripola. Mateo Iribarren. Ya, y estábamos en el punto en que desde España te había ido a Bulgaria, sí. En busca de maestros. Sí. Perfecto. Tarkovskianos, claro. Y los encontré, pues. Y ahí había un pool de maestros tarkovskianos que eran increíblemente buenos. Yanko Yankov, Valery Petrov, que era mi profesor de guión, que fue el que me enseñó. Y Margarit Nikolov, que decía que el talento se enseña. Y, por supuesto. Y estamos de acuerdo. Y estamos de acuerdo. Sí. Sí. Y espérate, ¿y en búlgaro? En búlgaro, sí. Así, Reshkoklov, la Sheperena, la Plaza Mateo. Perfecto. Podemos seguir en búlgaro este programa. El resto del programa. Esa onda. Mateo Iribarren. Esa onda. Oye, ¿y cómo aprendiste búlgaro? No, estuve un año estudiando el idioma. Un año solo estudiando el idioma, porque ahora, es otro, un alfabeto cirílico. Igual tiene raíz latina y mezclado con el eslavo. Pero muy allá abajo tiene raíz latina. Sí, muy allá abajo. Unas raíces profundas. Sí, pero se aprende, fíjate. Ya yo aprendí, lo aprendí ya. Y además con polola búlgara ya es... Ah, bueno, no, ahí sí. Sí. Y en los bares se aprende muy rápido. Muy fácil. Muy fácil. Ya, y empezaste a agarrar vuelo. Y empecé a agarrar vuelo. ¿Cuántos años estuviste en Bulgaria? Estuve 5 años, po. Harto. 5 años y... Llegaste a pensar en búlgaro. Sí. No, al final era un búlgaro más. ¡Qué tipo más búlgaro! Oye, ¿eh? ¡Qué bruto más búlgaro! Era un búlgaro más. Hice hartas películas ahí de estudiante. Y lo pasé muy bien, po. Lo pasé muy bien y aprendí mucho del oficio. Además que era todo muy artesanal.
Nosotros teníamos moviolas, ¿no? Digamos, con, moviolas que tenía ahí con la pata, que con una máquina de coser. Perfecto. Pasan los cuadros, se cortaba con tijera la película y se editaba con scotch. Perfecto. A la antigua. Entonces, a la antigua. Entonces, hicimos un trabajo, nosotros mismos revelábamos las películas. Wow. Sabíamos de líquido, sabíamos de mezcla, sabíamos cómo contrastar. Sabíamos todo de Svetlochusvitlni materiali. Perfecto. Materiales sensibles a la luz. Es clarísimo. Svetlochusvitlni materiali. Lógico. Claro. ¿Cómo la gente no lo iba a entender a la primera? Claro. Qué extraordinario. O sea, el oficio fotográfico. El oficio fotográfico, que es lo que es la escuela de Tarkovsky también. Que la fotografía y el cine como lenguaje básico de una sí, pues, es más importante que la trama misma. Claro, digamos, claro. La imagen, la fotografía, sí, sí, qué sí. Belleza. Es que, bueno, además yo tengo una inclinación hacia ese cine. Sí. ¿Cachai? Entonces me gusta y gozo viendo películas de Tarkovsky, como hablábamos, o bien de Herzog, o de Fassbinder, sí, o de todos los cototubos. Sí. ¿Ah? ¿Te acuerdas el acorazado Potemkin? Potemkin. Ah, ¿se dice Potemkin? Yo decía Potemkin. No. Potemkin, ya. Potemkin. El acorazado Potemkin. Estoy aprendiendo búlgaro nomás, espérense un poco. Ya, oye, no, fantástico. Y a los 5 años de estar en Bulgaria... ¿Para dónde? Estuve en Grecia un tiempo. ¿Ya? O sea, puros países así, sí, con lengua, sí, fácil. Sí, fácil. ¿También? Tú llegaste ahí y le dijiste por Skolovaka, Afganistán. No, eso es ya Afganistán. Claro. Es más difícil el griego, sí. Ah, es más difícil el griego que el búlgaro. Yo encuentro que sí, que es, wow, más difícil. Sí. Chuta, ahí te fuiste, sí, al chancho. O sea, sí, yo no sabría ya por dónde empezar entre el búlgaro y el griego. Y yo estudio griego, trato de entenderlo. Sí. No es fácil. No es fácil. No. Tiene muchas derivaciones, entonces muchas inclinaciones, declinaciones, no sé cómo se dice. Pero hay 40 O, 30 A, no. ¡Wow! ¿40 O, esa onda? Sí, no, hay muchas O. Claro, en español tenemos una O nomás. Claro, una O. Po. Ya en catalana hay como 3 O. Sí, po. Entonces es muy complejo. Bueno, pero me fui a Grecia y volví a Chile. Y aquí, bueno, aquí me puse a hacer teatro. Lo es primero que eso te iba a decir, claro, que llegaste muy directo al teatro acá. Sí, llegué directo al teatro porque caché que en cine había 0, pues sí, llegué el 87. Uy. Llegué el 86. Era como un pueblo fantasma. Así un pasaba. Pueblo fantasma, bro. No había nada de cultura. Claro, eso, como las puertas así. Era un... ¿Ah? El Far West. Así, claro, unos grillos. Claro. No sé, nadie hacía películas. No, era poco. Era poco. Cristian Sánchez te hacía unas cosas. El casado con la Diana Boloco. No, el otro. Te estoy molestando. Ah, sí. El casado con la Diana Boloco. No, él tiene unas películas muy buenas de esa época, creo que era. Buena. Sí. Tú llegaste embaladísimo al teatro, yo me acuerdo de eso. Sí, pues. Y compré una casa y hice un teatro, de hecho. Hice un teatro ahí en... que ahora es La Batuta. Bueno, claro. en esa época también. La Batuta, hicimos una sala de teatro y estrené varias perdona, obras ahí. Yo creo que lo mejor de La Batuta era que era más que un teatro. Claro. Era un teatro, bar, sí, bueno. Rock... era de todo. Todo. Espérate. Sí. O sea, nos salvaste la vida, pues, Mateo, sí, a muchos. Sí. Sí. ¿A dónde iba uno en el año 88? No sé. A La Batuta, pues. Perdón, sí, a tomarse una cerveza a Las Lanzas y después a La Batuta. Sí, claro. Ese era el brillo máximo. Claro. Y después nos íbamos al trole. Claro. Cuando mucho. Que claro. Ha sido por ahí que el 88, 88. Sí, exactamente. Esos eran los brillos, si no teníamos más. Los que éramos un pelito inquieto. Pelito inquieto. Pero entonces La Batuta nos salvó. Pues. Sí. Ya, y después te deshiciste de La Batuta. No, todavía tengo. ¿Seguiste ahí? ¿Estás todavía vinculado? Todavía estoy vinculado, pero ya no voy porque ya. No ejerzo. No ejerzo. No, había trabajo nocturno. Me dejó en la ruina. Bueno, oye, me arruinó tú tendrías que decir, para que tuviese un tono cinéfilo, tú tendrías que decir, ya no ejerzo.
Salí de cuadro. Claro, salí de cuadro y ya no ejerzo. Ya no ejerzo. Oye, bueno, me están poniendo todo tipo de carteles que tenemos que ir a una pausa. Pero ¿cuál es el apuro de hacer pausas de ustedes? Oye, si estamos felices conversando. Oh, bueno, Lubritec, por suerte nos acompaña el aceite de motor revelación. Mira, es increíble los motores, por ejemplo, tú le echas Lubritec y cantan. Hacen... Así, es increíble, es otra onda. Las marcas lo demuestran, ¿eh? Hay muchas marcas que están enseñándoles a cantar a sus motores con Lubritec. Es increíble, Lubritec, la pieza clave de tu motor. Y Lowe, miren por favor este zapato, un zapato clásico inglés. Desde 1880 hay 150 artesanos que los alimentan solamente con comida orgánica y hacen estos zapatos que son los zapatos más bellos del mundo. Están en Chile, en Isidora 3000 y en Casa Costanera. Lowe, Shoemakers. Vamos a una pequeñísima pausa, no se inquieten y volvemos en unos minutitos con Mateo Iribarren. Ya volvemos con Federico Sánchez y sus invitados, porque pensar es clave en la 92.9. Tu nacimiento, el nombre de tu perro, el casamiento de tus padres, tu segundo nombre, el RUT de tus hijos, números y letras, sin un orden específico, sin correlación. Te concentras, golpeas tu cabeza repetidas veces. Pasan las horas, frente al computador, sin conseguir respuesta, y no te has dado cuenta que la clave es una sola. 92.9. Somos como tú. Somos La Clave. Radio La Clave. Creo que ha sido una vergüenza lo que ha hecho el Servicio de Impuestos Internos. No importa quién caiga. No basta decir esa frase mañida, caiga quien caiga, el Estado va a aplicar la ley. Porque en este caso no ha sido así. Y da vergüenza. Mi derecho vale tanto como el derecho del más poderoso, tenga el poder que tenga. Este 2017 en combinación clave, Fernando Pauser. Más información, opinión y debate que nunca. Combinación clave, de lunes a viernes de 8 a 11. Nos tomamos la mañana para hablar de los temas que a ti te interesan. Fernando Paulsen, sus invitados y panelistas son una combinación clave. Solo por la 92.9. Somos opinión. Somos la clave. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor... Entonces, dale manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial, despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. Los zapatos Lowe son hechos desde 1880 en Inglaterra por 150 artesanos liderados por la misma familia fundadora. La empresa sigue buscando la combinación perfecta de elegancia, comodidad y durabilidad en un zapato de estilo clásico para un gentleman de la ciudad y el campo. Disponibles en Chile desde 2009, en Isidora Goyenechea 3000 y en Casa Costanera. Zapatos Lowe, Gentleman Spirit. Lubritec, la pieza clave que lleva a tu motor a su máximo performance. Un aceite norteamericano de una calidad extraordinaria. Lubritec, el aceite de motor revelación de los últimos años, ya está en Chile. Lubritec, un aceite alucinante. ¿Para qué tengo creativos en esta empresa? Me paso todo el día respondiendo reclamos por el comercial de radio. No puede ser. ¿En qué estaban pensando? Que Autoplanet, Autoplanet, Autoplanet. Si ya todo el mundo sabe que cuando pienso en repuestos, pienso en Autoplanet. Tenemos más de 40 tiendas. Seguimos creciendo. Y ustedes todavía con el Autoplanet, Autoplanet, Autoplanet. No podemos ser un poquito más creativos. Autoplanet, Autoplanet, Autoplanet. Ya, pues, ¿hasta cuándo? Tiene que haber más material. Hablemos de bujías, de frenos, de afinamiento. Estacionamiento gratuito. Por último, repitan el eslogan. Cuando pienso en repuestos, pienso en Autoplanet. Autoplanet, la tienda de repuestos y accesorios más grande del país. Cuando pienso en repuestos, pienso en Autoplanet. 92.9. Escuchemos a la ciudadanía. Más del 70% de los niños nacen en Chile fuera de contrato matrimonial de cualquier tipo. Madres solas que crían a su hijo y están surgiendo también los hombres que quieren ser padres solos. No somos políticamente correctos. El acuerdo de unión civil, si bien se aprobó y hay mucha desinformación con eso, no reconoció el tema de las familias, no incluyó el tema de las maternidades, paternidades. Domingo, políticamente humanas.
con Kena Lorenzini. 92.9 RadioLaClave.cl. Somos como tú, somos La Clave. A las 9 de la noche, Viva Chile es música chilena. 1970. Panoramas. La banda anunció un show de lanzamiento de este nuevo sencillo en el Teatro Cariola. Y muchas, pero muchas entrevistas únicas. Y es que hay como una segunda voz que dice Take It to the Chorus, ¿no? Sí. Ese es como un guiño a Timbaland. Sí, primera persona en la vida que cacha lo que dice, porque todos decían que creen que dice como Chippy Chippy Go. De lunes a viernes a las 21 horas. Viva Chile con Isidora Ursúa. 92.9. Somos cultura. Somos La Clave. Una manera diferente de conocer a interesantes invitados. Pensar es clave en la 92.9. Yo sé. Estamos de vuelta en este Pensar es clave, miércoles 17 de mayo, conversando con Mateo Iribarren. Él es actor, guionista de cine, director de teatro, y de hecho está ahí, en este minuto con Bulgaria. Sí. Que a propósito de Bulgaria. Sí. A ver, ¿cómo es esto? El nuevo estreno teatral de Mateo Iribarren. Sí, es una obra que escribí el año pasado, en diciembre, y es una mirada, o sea, espérate, a mi época búlgara. En diciembre. A mi conexión búlgara. Perfecto. Bulgarian Connection. Bulgarian Connection. Y además, claro. Oye, pero ¿por qué surgió ahora? No sé, porque tengo como un tema pendiente con Bulgaria. Nunca había hecho un nada que mencionara ese periodo mío de vida. Y me acordé de algo que me pasó, que yo hice un documental con un pintor que era no tenía brazo, era manco. Entonces pintaba con la boca. Tenía un sistema de acostarse en una camilla y pintaba tinta china con la boca. Y entonces, además, hacía otras miles de proezas, digamos. Pero no tenía ninguno de los dos brazos. Ninguno de los dos, había nacido sin brazos. Entonces, y era totalmente autovalente y era increíble. Entonces hice un documental sobre él. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Variaciones sobre el tema del hombre. Perfecto. Y era básicamente una mirada de cómo un hombre puede ser un hombre a pesar de todo. Por supuesto. Claro, además es bonito cuando uno dice qué es ser hombre, ¿no? Sí, porque hay gente que cree que esa hombría está constituida fundamentalmente por el cuerpo. Claro. Y entonces es como cuando uno dice qué es Chile. Claro. Es un temazo. Chile es un sentimiento en el fondo. Yo prefiero la definición que hace José Tomás Alvarado, que dice que es un proyecto. Genial. Chile es orilla de playa. Orilla de playa, un acantilado. Podría ser, como dicen los argentinos. Sí, ¿ah? Acantilado. ¿Cómo podés vivir ahí si no hay un país ahí, viste? Es un acantilado, loco. Bueno, okay. Bueno, sí. Y entonces escribí una obra. ¿Ya? Una obra sobre esa experiencia, que es un encuentro y una reflexión acerca del arte, acerca de la humanidad en el arte, de la ética en el arte. Y es un encuentro de un cineasta y este personaje, este pintor sin brazos, que ahora se chocan y se expanden. Perfecto. Pero es bien alucinante porque además está tu hijo. Sí, mi hijo. Vicente. Mi hijo, sí. Lo montré con tres egresados de la Universidad de Chile, que egresaron hace como dos o tres años. Uno de ellos es mi hijo y me interpreta a mí. Y es muy parecido a mí, entonces. ¡Qué buena! Es una manera también de. No sé, es bien extraño lo que se produce. ¡Qué buena! Sí, es que eso raro. Lo encuentro genial. Sí. Que tu hijo te interprete a ti en un papel de una obra que tú escribiste. Sí, claro. Está muy buena ese giro. Sí. O sea, eso ya es una película en sí misma. Es como una meta 10, que sí, de alguna manera, claro. A mí me gusta ese lenguaje así, digamos, de como las muñecas rusas, ¿no? Claro. Que hay una dentro de otra y puede ser infinita. Que una historia encierra a otra. Esta obra está siendo mostrada, montada en Espacio Incluir. Espacio Incluir es un espacio nuevo que se abrió en Alcalde Monkever 581. 581, exactamente, en Ñuñoa. Y
Bueno, la gente está en la cartelera de los diarios y la gente puede reservar e ir a ver esta obra, que estamos solo los sábados a las 9 de la noche. Perfecto. Y va a estar todos los sábados de mayo y de junio. Perfecto. Es para 40 personas nomás, es una sala chica pero muy cómoda y me gustaría que la gente viera. Tú ahí hiciste el guión y dirigiste. Yo hice guión y dirigí, sí. ¿Y el montaje? Escenografía. Cristian Rodríguez. La puesta en escena. Cristian Rodríguez hizo la escenografía. El Pablo Menéndez hizo la música. Ya. Y la producción es de la Claudia, la Paulina Godoy. Y de. No me acuerdo el otro. Ya, perfecto, pero ya nos vamos a acordar. Sí. Ya nos vamos a acordar. Es que es para pa nombrarlos también, porque lo entretenido de esto es que aquí uno ve a tres o cuatro personajes en escena. Sí. Pero hay 15 hay personas. Todo un equipo, sí. Chay, entonces eso también es potente que la gente haga conciencia de eso. Y la obra incluye cine y es bien bello de ver porque tiene una puesta en escena súper atractiva. Oye, y además, ¿estáis haciendo cine? ¿Estáis haciendo guiones? Estoy haciendo guiones para Fox. ¿Ya? International. Everybody's talking about sí, Fox. Fox y Lady. El año pasado hubo por primera vez un concurso a nivel hispanoamericano. ¿Ya? Incluido Estados Unidos, habla hispana, España y México y Brasil y todo Hispanoamérica. Y gané, po. ¡Wow! Gané. Eso no te lo creías ni tú. No, ni yo. Fue un milagro. Gané entre 1900 proyectos. Entonces. Y entre 1900 proyectos. 1900 proyectos. Sí. Tú, o sea, está claro que le pegáis. Sí. Algo. Y el proyecto se llama Isla Negra. Isla Negra. Sí. ¿Y tiene que ver con Neruda? No. Es un thriller de venganza. Es una historia. Ah, ya, pero coincide con Isla Negra. Digamos, transcurre la acción en Isla Negra. Es como un paisaje adecuado para una historia de venganza, un thriller de venganza que bueno, sí, transcurre, es muy, muy y es pasado, una serie. Muy y es una serie. Es una serie de 13 capítulos. ¡Wow! Esa está muy buena. Es primera vez que te metís así con una. No, yo había hecho Prófugos antes, para HBO. Perfecto. Con que los Larraín. Extraordinaria. Sí, hice la primera temporada, la segunda no, hice solo la primera. Y después, bueno, y ahora estoy en este mundo Fox, que es bastante entretenido y creo que se va a ser rodada aquí. Todavía estoy escribiendo, voy en el capítulo 3 recién, así que me queda un tiempo para terminar. ¿Y cómo lo hacís, Mateo Tintalaya, escribir así en la tarde, en el día? ¿Cómo es la rutina para escribir? A mí me pasa que yo soy tan hiperactivo que me cuesta escribir por eso. Pues yo digo, pero no tengo tiempo para sentarme tanto rato. Tengo que tener tiempo porque si no, no llego. Tengo que saber tener tiempo. tengo que saber tener tiempo. No, yo, digamos... ¿Y qué haces? ¿Te encerráis en una pieza? No hago eso. Yo escribo en cafés, en lugares acogedores, donde voy a pedir algo. Un Warisnake. Un Warisnake. Para poder enchufarme, digamos, de alguna manera. Pero lo más importante es pensar antes de escribir. Porque escribir es el ejercicio mecánico de es tu que pensamiento. Pensar es clave. Y pensar es clave para cualquier cosa. Clave. Entonces, hay que pensar primero y después escribir. Y en lo que más me demoro es pensar. Qué bonito lo que estáis diciendo. Es que eso, yo creo que eso hay que llevarlo a todos los directorios de las grandes empresas en Chile. ¿Te fijáis? Lo que estáis diciendo debería ser el lema. Oye, si lo que se necesita es tiempo para pensar. Sí, claro. En Chile, ¿te has fijado que un gallo piensa? Está muy desprestigiado. Sí. Este gallo se pasa todo el día haciendo nada, hombre. Fíjate, ¿qué hacías ahí? ¿Ah? Claro, ocioso. Claro, ocioso. Estos chiquillos son unos ociosos. No, la importancia del ocio. Veo a este cabro, Mateo Iribarren, oye, todos los días. Yo en podría un café, tener un programa en esta radio que el ocio es clave. Perfecto, listo. De una hora, pero no se escucharía nada. Es un programa que es en silencio. En silencio. Relajado. El ocio es clave. Lógico. No hay locutor. Y se escucha de repente gente que mueve muebles. Claro. ¿Te fijáis? Los cabros de las perillas.
Una eureka así al final. Eureka. Perfecto. Maravilloso. Sí. No, de verdad. Es que yo creo que hace falta en Chile que la gente entienda el valor del tiempo perdido. De ese tiempo perdido, ese tiempo que tú necesitáis para pensar las cosas, para darle vueltas, para mirarlas desde otra parte. Claro. Es clave. No, claro. Yo, me parece que es fundamental. Porque la mecánica de juntar letras no es muy. No pasa nada con eso. Digamos, claro. Yo me demoro, si tengo la idea clara. Lo que quiero y cómo más o menos la estructura dentro de mi cabeza, en bajar eso me demoro una semana en escribir un capítulo. Perfecto. Pero en pensarlo y en meter material en la cabeza y estructurar y qué sé yo, claro, y darle una vuelta precioso. Eso es más demoroso. Me encantó lo que estamos hablando. Oye, y no sé cuánto tiempo nos queda, chiquillos. Ah, ¿quieren que vayamos a escuchar música? Vamos a escuchar música, ya, bueno, ya. Mira, aquí sí que te tengo una sorpresa, Mateo. Este es algo además que nos identifica a nosotros cuando éramos jóvenes. A ver. Los Bee Gees. Los Pichis, así nada de cosas. Gente que tenía todos problemas de la próstata al final, eran los Pichis. Era Staying Alive, extraordinario. Estamos de vuelta en el Pensar es Clave. Ahí estaban los Pichis, extraordinario. Los Orinoco, podrían haberse llamado también. ¿Eh? Los Orines, qué buena, los Pichis. Con Staying Alive. Eso era 70 y cuánto era eso, 80. 78. Sí. Staying Alive. Fiebre de sábado por la noche. Fiebre de sábado. Pero Staying Alive era fiebre de sábado por la noche, sí, ¿o no? Po. Era lo mismo. Sí, yo creo. Ahora, sí. Increíble que unos gallos cantando. Yo hice Tony Manero. Eso, como actor, pues hiciste. No, lo escribí. ¿Escribiste? Tony Manero con Pablo. Ah, perfecto. Claro. Entonces ahí nos metimos en todo eso. Esas profundidades de los Pichis. Profundidad, un hueón que se creía John Travolta. Que de hecho era Alfredo Castro. Claro, sí, claro. Sí me acuerdo. Sí, muy buena esa película. Buena, sí. Muy buena. A mí me gusta mucho, es la mejor de Pablo, creo. Extraordinaria. No, claro. No, además a mí me sorprende que unos gallos, habiendo cantado como Cepillín, se transformaran en un éxito. Unos gallos que cantaban... Como Tatín, ¿te acordáis? Como estas ardillas. Que claro. Salen. Unos gallos grandotes, así con barba. Hola, buenas tardes, estamos muy contentos. No sé, pero ¿qué onda? ¿Ah? No, es un poco de dignidad también. ¿Cómo no vaya a poder cantar un poco? ¿Sí o no? Estaban capados los gallos. Sí. Habrán estado capados. Tal vez eran castrati. Eran castrati y nunca lo confesaron. Nunca lo confesaron. Claro. Sí. Eran niños que se habían fugado de Viena, ¿ah? De los niños cantores. Qué extraordinario. Bueno, ya, volvamos Mateo Iribarren porque nos estamos yendo muy lejos. Entonces, ahora, y como actor también has trabajado, pues, Mateo, sí. En cine, ¿no? Sí, sí. ¿Qué hay hecho en cine como actor? Bueno, lo más relevante creo que fue El Gringuito. El Gringuito, ya. Sí, y bueno, El Chacotero Sentimental. El Chacotero, que también escribí. Esa fue como... Perdona, ¿también escribiste El Chacotero? Sí, vos. Ahí me pillaste, yo pensé que no era tuyo. No, sí, escribí El Chacotero. Yo pensé que había actuado nomás. No. La escribí, es un proyecto escrito por mí, sí. Y fue la primera cosa que hice en cine antes... Y fue la primera película que hizo industria, digamos, que llevó cerca de 1 millón de espectadores. En esa época no se contaba tanto a la gente como ahora, pero cerca de 1 millón de espectadores y como que rompió la barrera de los, no sé, 100.000. Yeah, una cosa así, estaba la película más vista. Y, ¿de quién era Gringuito? ¿De Galás? ¿De Cristian Galás? No, ¿De era quién? De Sergio Castilla. Sergio Castilla. De Sergio Castilla. Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, y he actuado en otras cosas, pero no demasiado relevante. Y ahora estáis centrado, por lo tanto, en escribir esta serie Isla Negra y en la obra de teatro Bulgaria. Sí. En esas dos cosas estáis centrado. Sí. ¿Proyectos para el futuro? ¿Se viene algo? Sí, hay una película que vamos a hacer con Landon Page y Luis Parra. Es una producción también chilena. Y Tato Dubó, qué sé yo. Esa es una película que estoy escribiendo ahora. Y estoy en... voy a empezar a ensayar en La Católica. Una obra de teatro, se llama Un Negocio Redondo. Dirige la Nata Gress. Un texto de un gringo que no me acuerdo cómo se llama.
Pero yo creo que lo he escuchado, un negocio redondo. Sí, sí. Sí. Ya. No, en inglés se llama Hospitality Suite. Perfecto. Sí, oye, es, espérate, y escribís más de una obra paralelamente. Sí, sí. O sea, estás escribiendo Isla Negra para Fox, estás escribiendo una película y sí. ¿Y? Sí, hago, o sea, el día de 24 horas a mí no me sirve. Bueno, es que yo vengo hace rato diciendo esta cosa de que, te fijáis que se instaló la idea de que Dios era perfecto. Sí. No era tan perfecto. No, pues. O sea, cometí una serie de errores, los días cortísimos. Corto. Esta tontera del día y la noche, fíjate, de andar teniendo que dormir y acostarse. Sí. Después, esto de vivir, fíjate, máximo 70, 80 años. No, pues. No, uno necesita unos 350, 400 para desarrollar una carrera. Sí, para desarrollar un pensamiento. Para desarrollar una línea de pensamiento. Pero lógico, yo digo 300. Mira. Bueno, los chinos son así, po. Los chinos hacen sus políticas a 300 años. A 300 años. Claro que sí, no, si, claro. Si yo te lo estoy diciendo bien, en serio. Sí. Y acuérdate, Roberto Mata era el que decía: el Tata Dios nos dibujó mal, po. Nos dibujó mal, date cuenta, las pobres mujeres. Escucha. Sí. Una serie de problemas ser mujer. Sí, pues. Sí, ¿ah? Imagínate. No, muy complicado. Estamos conversando con Mateo Iribarren. ¿Se nos acabó el tiempo ya o no? Dígame usted. No, queda un poquitito de tiempo. Perfecto. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos en silencio este rato? Por mientras. ¿Cuánto rato será? ¿Un minuto? ¿Dos minutos? Para que pensemos, la gente alcance. Pensemos un rato. Para que la gente alcance a pensar, pues, Mateo. Si tanto cachureo que hemos hablado. Perfecto. Oye, perdona. ¿Y trabajaste también con Tierra del Fuego? Sí. Sí, con Miguel Littín, sí. Que eso es un súper clásico. Sí, es una película que se rodó en Tierra del Fuego y estuve 3 meses en Tierra del Fuego. En la puta agonía, como le puse yo. Heavy. A propósito de lo que hablábamos antes, de tiempo. Que el viento no te deja pensar. ¡Oh! ¡Qué heavy! ¿Ah? Que el viento no te deja pensar, trae ahí. Y el viento que se lleva tus pensamientos. De más. Sí, de más, se ocurre. Sí, de más. Terrible. No te puedes concentrar. No te puedes concentrar. No hay calma. No hay calma. Bueno, ese es el valor de la arquitectura. Es una película, yo no, digamos, trabajé ahí, pero no la vi. Porque, no sé. ¿Cómo? No la vi. Pero sé que quedó ahí, más o menos. No sé. Ahora, pero tení increíble, porque hablábamos de Gringuito. Sí. Sí, después en Amnesia. En Amnesia también. Con Gonzalo Justiniano. Sí, con Justiniano, sí. Tierra del Fuego con Miguel Littín. Sí, sí. Próceres. Puro Chacotero próceres. Sentimental. Sí, po. Chacotero, y después hice varias películas con Pablo Larraín. Con Pablo Larraín. Hice Fuga, hice Postmortem y Tony Manero. Claro. Y después hice El Tío, po. El Tío, que ahí, pues, ahí me persiguieron, me persiguió. A ver. Me persiguió la derecha. Claro. La derecha chilena le dio ataque a su tío, po, claro. Cuando salió la película. Así que, sí, pagaron un inserto en el Mercurio en la Tercera que decía: ante una película infamante y una declaración increíble. Entonces, puta, casi me voy al exilio nuevamente. Ya. Así, claro, El Tío se nos había ido. Sí. La dirigí. Sí. La película de Jaime Guzmán. Sí, claro. Que actuaba también Ignacio Santa Cruz. Que sobrino. En rigor es sobrino directo de. Sobrino directo. Directo, claro, de Jaime, claro, Guzmán. Claro. Y además que hacía la caracterización de Jaime Perfecta, Guzmán. Po. Increíble. Sí. El proceso de transformación, sí, era impresionante. Sí, sí. Impresionante. Sí, no, está muy bien. Se nos había ido El Tío, ¿eh? Y esa película ya es un mito porque está como que la escondieron. Está fondeada. Está fondeada. Lógico. Sí. Es que era fuerte. Era fuerte, era yo la vi. Fuerte, sí. Era fuerte. Sí, me acuerdo que la viste. Sí. Era fuerte, fuerte. Buena película. Interesante el planteamiento. Bueno, se nos acabó el tiempo, ahora sí que se nos acabó el tiempo. Bueno, muchas gracias. Una lástima, oye. Pero bueno, en todo caso, que te vaya súper bien, Mateo. Que la gente vaya a ver esta obra Bulgaria que se está montando en Espacio Incluir, en Alcalde Monquever 581 Ñuñoa, sí, todos los sábados a las 21 horas. ¿Y hay alguna página web donde puedan entrar para ver algo? Sí, sí. Espacioincluir.cl. Perfecto, espacioincluir.cl. Y por supuesto, si se trata de zapatos, Louk. Mira, esta es la línea 1880. ¿Por qué? Porque Louk existe desde 1880 y por supuesto es un zapato inglés para el gentleman.
¿Cómo corresponde? Acuérdense que el gentleman no es lo que ustedes piensan. El gentleman es aquel que vive la vida deportivamente. Afírmate, cabrito. Louk, Shoemakers están en Chile, Isidora 3000 y Casa Costanera. Y Lubritec, mira, extraordinario Lubritec, un aceite que hace a los motores sentirse bien, los hace cantar, soñar, jugar, reír. Así es, Lubritec. La pieza clave de tu motor, un aceite maravilloso. Chiquillos, recuerden, la clave es pensar. Por lo tanto, todos los días pensar es clave a las 7 de la tarde aquí en Radio La Clave. Don Mateo Iribarren, muchísimas gracias. Nos muchas despedimos gracias en búlgaros. Zapatos Look.